Hi, Vilma. Hello, no la escucho. Hi, teacher. Good night. Good evening, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Qué tal el clima por ahí? Ay, lloviendo siempre, desde temprano. Pero no está muy fuerte. No, ya calmó. Ah, ok. Ya Perfecto. calmó. Como a las 6 estaba fuertecito. Ah, igual acá ha llovido toda la tarde. Ay, sí, es que faltan los temporales de septiembre. Para que sí. Sí. Yo me acuerdo que siempre cancelaban Sí. clases. Faltan las lluvias. cabal, por las lluvias. Sí. ¿Y la familia qué tal? Ahí lo que cabe. Una hermana que tenemos un poco delicada, pero ahí está. Hoy le terminaron de poner una gotita de sangre. Ahí está luchando. Okay, pero no es nada grave. Fíjese que sí, pero ya tiene 2 años de venir sufriendo. Ya le quieren hacer la diálisis. Porque ya los riñones ya no le funcionan. Jesús. Pero bueno, a ver qué dice Dios, hay que confiar. Las manos de Dios. Así es. Hi Marina, hi Ninet. Teacher. Hello, hello. Good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Y usted qué tal? Bien, bien. Acá disfrutando del clima fresco. Qué bueno. Sí. De tanta lluvia. Va que sí, hoy se ha vivido todo el día. Bueno, casi toda la tarde, mejor dicho. Marina. Sí, toda la tarde. Hola, Vilma, ¿cómo está? Bien. Good Leo evening. Hola, Maritza. Maritza. Good ¿Qué tal? evening. ¿Cómo están? Bien, ¿Qué bien, ¿y tal usted qué de tal? lluvias? Aquí con mucha lluvia, Marita. Bien, gracias a Dios. Aquí lista ya. Excelente. Nice, 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 nice. Estaba pensando, dije yo, a saber los compañeros y si le han escrito porque, bueno, a las 5 estaba en lo mejor de llover. Pero creo que no ha llovido tan fuerte como para que, digo yo, no sé, para que se vayan las conexiones. No, tal vez las conexiones no, pero a veces El Insta. interfiere bastante con las señales. Sí. No, y aparte de Las eso, el tráfico, como antenas usted aquí en dice, el era local. como se acumula el agua y ya después no se puede pasar, o que este, que lo otro, ¿verdad? Mire, hablando de tráfico, hoy ya como hoy hay más Más afluencia. movimiento, ¿verdad? Tengo unos compañeros que vienen desde ahí, desde Santana, y no pudieron llegar a la oficina porque tuvieron un accidente subiendo por Los Chorros. Él se detuvo y el vehículo que venía de atrás le pegó a él atrás y él pegó adelante. Entonces, total que el carro le quedó como que era
Acordeón. Acordeón ahí. Ya no pudo llegar a la oficina para andar dando vueltas porque fueron varios vehículos los que salieron implicados ahí. Pero él está bien. Gracias a Dios, los dos están bien, sí. Dos compañeros venían juntos. Okay. Pero lo que le quiero decir, como ya ahora ya hay más movimiento, vamos a ver la otra semana. No, incluso creo que un derrumbe también hay más chorro, ¿verdad? Ah, de veras. Sí. Ah, bueno, ahí siempre que llueve, ahí pasa eso. Sí. Pero bueno, ojalá se nos conecten todos. Hi, Cristina. Welcome. Okay, so... Welcome again, ok, bienvenidas a todas, ya que solo hay chicas por el momento. Hi, hello, hello, teacher. Good evening. Good evening. Ok, hello, all right, vamos a iniciar, vamos a hacer un par de preguntas, nada más para ver si nos acordamos de los verbos que estudiamos el día de ayer, ok. Vamos a ver, vamos a empezar con la pronunciation very fast. And then we are going to do some questions, ok? Vamos a tratar de responder yes, no questions. Lo vamos a hacer de manera corta primero y luego lo vamos a hacer de manera larga, ok? Porque creo que de manera corta es más fácil, right? Usualmente cuando nos preguntan, cuando nos hacen ese tipo de preguntas, se responde de manera corta, right? Pero acá también estamos haciéndolo de manera larga para practicar los verbos, ok? Para practicar el didn't también, ok, así que vamos a ver uno de los primeros verbos que vimos fue vamos a ver por acá lo tengo, ok, forget. Forget, vamos a ver, Cristina, do you remember the pronunciation of forget in the past? Creo que está teniendo problemas de conexión. Forget, ajá. For. Ajá. Solo le escuché el for. Ok, ya voy a regresar con usted, Cristina, mientras se estabiliza la conexión. Vamos a ver. Vamos a ver, Vilma. Let's see, what is the past of start? Start. 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 Started con I al final, ok. Started, excellent. Ahora sí, Cristina, ya la logramos ver. Bueno, mientras tanto, vamos a ver, Marina. Let's see, Marina, what is the simple past of take? Take. Took. Okay, perfect. Excellent. Took. Let's see, Maritza, what is the simple past of check? Check. No, no, no le escuchamos, Maritza. Ahí tiene apagado el micrófono. Ahí. Check. Excellent, ok. Conté al final. Checked. Checked. Excellent, ok. Excellent. Let's see. Hi, Nineth. Let's see, Nineth. What is the simple past of break? Broke. Broke, ok. Excellent, broke. All right. Nice. All right. Eso es parte de alguno de los verbos que estuvimos viendo el día de ayer, ok. Como no están todos aún, vamos a hacer algunas preguntas por acá, ¿ok? Solo recuerde que vamos a hacer yes, no questions, ¿ok? Entonces, primero vamos a responder yes, I did, or no, I didn't, ¿ok? Vamos a practicar la manera corta primero, y luego vamos a practicar la manera larga, ¿ok? Así que como no están todos, vamos a hacer nada más las preguntas, ¿ok?
Vamos a ver. Vilma, you're going first. Okay, you are the first one. Let's see, Vilma, your question is, did you take a selfie yesterday? No, no le escuchamos, Vilma. Yes. Yes. ¿Cómo sería la respuesta correcta? Yes, I did. Yes, I did. Excellent. Okay. Yes, I did. Thank you. All right. Let's see. Marina, the second question is for you. Let's see. Okay. No, not the same one. Okay. Did you eat pasta for lunch? Did you eat pasta? No, I didn't. No, I didn't. Okay, perfect. Ahí me equivoqué, me faltó la A. Okay, tenía hambre, entonces me comí la A. So, that's pasta. Okay, let's see, Maritza. Your question is... Una fácil. Did you have lunch at home? No. No, I didn't. No, I didn't. Perfect. Okay. No, I didn't. Excellent. Let's see, Nineth. Did you study English on the weekend? Yes, I did. Ah, excellent. Okay. Yes, I did. Perfect. Let's see, Cristina. Sorry, a ver si nos escucha. Cristina. Hola, teacher. Hello, hello. Okay, let's see. Did you have lunch at home? Hello. Hello. ¿Me la puedes repetir otra vez, por favor? Did you have lunch at home? Okay, ya me. Acuérdense que acá estamos respondiendo nada más yes I did or no I don't. Sorry, no I didn't. Yes I did or no I didn't. Did you have lunch at home? Ah, okay, perfect. Perfect. Thank you. Let's see the next one. Let's see. Let's see, Jose Lime Chicas. Hi, Jose. We are answering only yes, no questions, okay? Yes, I did or no, I didn't. Very easy. Did you drink a beer today? No, I didn't. No, I didn't. Okay, perfect. Nice job. Okay, nice job. All right, excellent. Now we're going to do the second round. Okay, we're going to do the second round. But in this case, you have to answer in the complete sentence. Okay, remember, something important is to identify the principal verb. Okay, tenemos que identificar el verbo principal. Y luego, si va a ser negativa, vamos a decir I didn't y el verbo así como está aquí. Okay. Porque acá estamos respetando la regla de los auxiliares, right? Entonces, solo voy a decir yes, no, I didn't. Por ejemplo, I didn't drink a beer today. Pero si usted lo hizo, yes, I did. I drank a beer today. Okay. Recuerde que ahí tenemos que identificar el verbo. Y dependiendo, si va a ser negativo, no lo cambio. Y si va a ser afirmativa, sí la cambio. Okay. Así que vamos a ver. The question is for, este ya había salido, let's see, dislikes selfies apparently. Okay, let's see, did you check your cell phone before the class? Let's see, Marina, did you check your cell phone before the class, antes, okay, before the class? Yes, I did. I checked my phone before the class. Excellent. Okay. Yes, I did. I checked the phone or the cell phone before the class. Okay. Excellent. Okay. Ahí estamos utilizando el verbo en pasado because that is affirmative. Okay. Nice. Let's see. The next question is, vamos a ver, Maritza, did you study English on the weekend? Yes, I didn't. Yes, I did. Yes, I did. I studied
English on the weekend. Perfect, okay. I studied, ahí sería studied, ajá. I studied English on the weekend, okay, perfect. Yes, I did. I studied English on the weekend. Nice. Let's see the next question. Did you drink a beer today? Let's see, Vilma. Did you drink a beer today? No le escuchamos, Vilma, sorry. Yes, I did. Uh-huh. I drank a beer today. Ah, perfect. Okay, I drank a beer today. Okay, nice. Was it Corona? Semana, ¿no? Yeah, Corona, Pilsener, Golden, what was it? Ah, okay, okay. All right, let's see. Nineth, the next question is for you. Okay. The same one. Did you drink a beer today? No, I didn't. Uh-huh. No, I didn't. I drink a beer today. I didn't drink a beer today. Perfect. I didn't okay. drink today. Uh-huh. All right. Let's see. Thank you. Get to the next one. No. No. The same one. I don't have any questions here. Okay. Let's see. Did you forget to do your homework yesterday? Did you forget to do your homework yesterday? Let's see, Cristina. No, I didn't. Uh-huh. I didn't forget. Yes, I did. I yeah, homework yesterday. Okay, yes, I did. I forgot. Uh-huh. I forgot to do my homework to yesterday. Ahí sería my homework, porque como yo le pregunto por su tarea, usted me responde my homework, ¿ok? Entonces ahí cambian los roles un poquito. Entonces sería, yes, I did. I forgot to do my homework yesterday. All right? Let's see. Thank you, Mauricio. Yes. Let's see, Mauricio. Did you study English on the weekend? Yes, I didn't. I did English on the weekend. Okay. Bueno, en ese caso, como me dijo yes, didn't solo va a ser para negativo. Okay. So, entonces sería yes, I did. Así de simple. Okay. Yes, I did. Y luego en la respuesta vamos a cambiar el verbo. Entonces ahí tenemos que utilizar study en pasado. Okay. Entonces ahí sería I studied English on the weekend. Okay. Ahí acordémonos que solo para afirmativo voy a cambiar el verbo, ¿ok? Pero en afirmativo no uso did, ¿ok? Solamente en negativo, que sería didn't, y para pregunta, que lo pongo al inicio. All right, and the last question. Let's see. No, the same questions, I'm getting the same questions. Ok. Did you call a family member yesterday? Did you call a family member yesterday? Let's see. Jose Lamchicas. Did you call a family member yesterday? No, I didn't. Mm-hmm. No, I didn't. Respuesta corta. And then the long one. Yeah, después la oración completa. Sería no, I didn't. My call a family member yesterday. Ok, entonces como al inicio tenemos que incluir el sujeto y el didn't, ok. I didn't call a family member yesterday. Ah, uh-huh. Ok. Uh-huh. Family member yesterday. All right, excellent. Perfect. Ok, thank you so much. Ok, so that's how we use questions, ok. Vamos a hacer otra práctica con questions. Solo para que terminemos de ver cómo formulamos las questions, ¿ok? Porque es muy importante
tener claro esta parte, ¿ok? Más que todo la parte de la estructura para que no nos confundamos en el futuro, ¿ok? Entonces, voy a utilizar las mismas oraciones que estuve utilizando el día de ayer. Primero la tengo en presente para que veamos cuál es el verbo en presente. Then I have the past, ¿ok? En affirmative, ¿ok? Tengo la oración en afirmativo y pasado. Ahí cambia el verbo porque está en afirmativo, ¿right? Entonces, en negativo, ayer lo hicimos, ¿se acuerdan? I didn't drive my car in the morning. Pero ahora quiero que lo cambiemos a pregunta, ¿ok? Lo vamos a cambiar a pregunta. So, vamos a hacer la primera juntos. En una pregunta de pasado, lo primero que tengo que tener es did, ¿verdad? Did. Then, lo que voy a tener es el sujeto, ¿ok? Did you, ¿ok? O puede ser I también, ¿ok? Ahí no importa. Pero vamos a manejar con you para que sea como una conversation. Luego tengo que tener el verbo en presente, ¿right? Entonces, ¿cuál verbo voy a utilizar? ¿Drive o drove? Drive. Ajá, drive, ¿ok? Drive. Ajá, excellent. Voy a utilizar drive porque ya tengo did acá, ¿ok? Entonces sería, did you drive your car in the morning? Ok. Entonces ahí tengo la pregunta. Ok. Did you drive your car in the morning? Entonces vemos que en affirmative sí lo voy a cambiar, pero en pregunta no. Ok. Porque ya tengo did ahí. Alright. Ahora voy a preguntarle a alguien más. Let's see. I painted my house. I painted my house. Let's see. Claudia. Hello, Claudia. Hello. Let's see, Claudia, how can I make this a question? Okay. Did you paint, did I paint my house? Okay, vamos a ponerlo con ahí. Uh-huh. Did I paint my house? Okay, perfect. Uh-huh. Ahí también lo podemos poner así, porque ya que tenemos I en la pregunta, perdón, en la respuesta, vamos a poner igual. All right. Perfecto, ok. Recordemos, in the question, la pregunta va a estar en presente, no en pasado. Solo en affirmative, voy a ponerlo en pasado, ok. Excellent. Ahí también puedo poner, did you paint your house, ok. También puede ser posible, ok. Acá nada más para respetar los órdenes, ahí vamos a ponerlo, ya sea con I o con you, no problem. Let's see, I understood the problem. I understood the problem. Let's see. Let me ask. Let's see, Maritza. I understood the problem. Did you understand the problem? Okay. Did you understand the problem? Excellent. Okay. Nice. Or ahí también se puede hacer como la hizo Claudia también. Sí. Did I understand the problem? También se puede. Mm-hmm. También se puede con I. Ajá. Nada más que, digamos, sería un poco más conveniente hacerla con you porque como que se fuese una conversation, right? Como estoy preguntándole a la otra persona. Exactly. Uh-huh. Exactly. Okay. Nice. The next one. I cooked my breakfast. I cooked my breakfast. Let's see. Vilma. How can I make this a question, Vilma? Tiene desactivado el micrófono, Vilma, así que ahí lo activa, please. Ajá. Ajá. Did I cook my breakfast? Ajá, okay. Did I cook my breakfast? Okay, nice. Tengo did, entonces por eso ya no voy a cambiar el verbo, okay. Únicamente voy a cambiar el verbo cuando sea affirmative, okay. Así como en el caso de la oración que está antes de la pregunta, right? And finally, I worked in the morning and in the afternoon. Let's see, I worked in the morning and in the afternoon. Let's see. I'm going to ask. Hey, Felix, hello. Good evening. Good night, teacher. So, let's see. Can you help me with the question? Did work in the morning and the afternoon.
Okay, did you work in the morning and in the afternoon? Okay, excellent. Okay, estoy utilizando did, entonces por Thanks. Eso el verbo va a ir in the present. Okay, excellent. Okay, people, remember, okay? In affirmative, I change the verb to the past, okay? In negative, no, and in questions, no, okay? Es muy importante que nos recordemos de esa parte, porque si lo vamos a, especialmente that, in the questions, okay? Porque lo vamos a utilizar el día de ahora, all right? Vamos a seguir utilizando questions, solo que vamos a tomar las questions to a different level, okay? Now, in this class, I have other verbs, okay? Hay otros verbos por acá que quisiera que viéramos. Por ejemplo, think, okay? Think, okay, think. In the past, that is going to be thought, okay? Thought. That is going to be the past, okay? Thought. For catch, okay, catch. The past is going to be caught. Caught. Okay. Voy a escribir la pronunciation acá. Caught. Okay, así de simple. Caught. That is going to be the past. Okay. Run. In this case, we are going to change it for a letter A. And the pronunciation is run. Okay. Run. It's very similar. Okay. Run and run, okay? We just need to make an emphasis, solo hacemos un poco más de énfasis en la, cuando decimos el pasado, okay? Run and ran, okay? Write, wrote, okay? That is going to be the past of that verb, okay? So let's repeat, thought. 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 Mm-hmm. Thought. Caught. 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 Run. 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 Road. 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 Okay, excellent. Ahora, vamos a ver. ¿Puedo utilizar cualquiera de estos verbos en una pregunta? ¿Los verbos en pasado? ¿Los puedo utilizar en una pregunta? Los verbos en pasado, no, en presente. Ah, ajá, ajá, para una pregunta. Ah, ok, para una pregunta voy a utilizar los de presente, uh-huh. No los de pasado, right? Excellent. Entonces, ¿en qué situaciones voy a utilizar entonces los de pasado? Ajá. ¿En qué situaciones voy a utilizar thought, wrote, ran? Cuando es una respuesta afirmativa. Ok, in affirmative, excellent. Ok, cuando es una respuesta afirmativa. Ok, solamente in affirmative puedo utilizar el verbo en pasado. Ok, y acordémonos entonces que in negative and also in questions, ok, ahí no puedo utilizar los verbos en pasado, sino que en presente porque ya tengo did. And I have didn't, okay? Ellos me están ayudando a que yo no cambie los verbos, all right? Vamos a ver ahora regular verbs, okay? Regular verbs. In this case, we're going to have plan. Of course, I need to add ed. En este caso, plan es un verbo un poco especial porque es uno de los pocos en el que se duplica la última letra, okay? Así que eso tiene que ir duplicado cuando... hacemos el pasado, ¿ok? Igual en este caso, como termina con Y, try, vamos a cambiarlo por IED, ¿ok? Igual que studied, ¿ok? ¿Se acuerda que vimos ayer ese? Help, solo le agregamos ED, right? Y a like, solo le agregamos la E, porque ya tenemos el... la letra E ahí, ok, así que tenemos verbos regulars y de igual manera tenemos una pronunciación diferente para cada uno, ok. First we have plan, vamos a ver, plan, digamos plan y try, plan, try, ¿vibran o no vibran nuestras cuerdas vocales? Plan and try. Plan. Uh-huh. Plan. Try.
¿Vibran o no vibra la letra N y la letra Y cuando decimos los verbos en presente? Plan and try. Sí. Sí vibran, right? Sí vibran. Entonces, en ese caso, la pronunciación va a ser únicamente sin la letra E, pero con la letra D. Planned. Planned. Tried. 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 Ok. Ahora vamos a ver. Help. 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 Cuando decimos la letra P y like. Like. Igual cuando decimos la letra K. Like. Help. ¿Vibran o no vibran? Like. No. No, right? Entonces la pronunciación va a ser with the letter T. Ok. Helped. Light. Helped. Light. Uh-huh. Help. Light. Helped, light. Okay. Excellent. Y no se le puede poner la pronunciación a la par. Sí, sí, ahorita se lo pongo, permítame. Planned. Tried. Tried. Helped. Light. Uh-huh. Ahí tenemos la pronunciation. Helped, liked, tried, planned. Okay. Ahí tenemos esos verbos en pasado. Okay. Now, something important over here. Este verbo es un poco diferente. Okay. Este verbo es uno de los, creo que es el único en inglés en el que tenemos un verbo... el verbo to be en pasado y al mismo tiempo un verbo normal junto, ¿ok? Significa was born. Was born. En este caso significa nacer, ¿ok? O nació, en este caso porque lo tenemos en pasado, ¿ok? Was born, ¿ok? Was born. Entonces, ¿cómo utilizamos esta oración? Por ejemplo, cuando usted quiere decir cuando nació, usted puede decir I was born in... In my case, I was born in 1993. Okay? I was born in 1993. Okay? En este caso, utilizo toda la frase para hacer referencia a cuando yo nací. Okay? I was born in 1993. Y así también puedo cambiarlo con ellos. Por ejemplo, we were born in March. Okay? Que sean diferentes años es cosa diferente, ¿verdad? Pero... digamos, puedan haber más de dos personas que hayan nacido en el mismo mes, right? No en el mismo año, pero sí en el mismo mes, ok? So, we were born in March, ok? Eso también se adapta dependiendo del sujeto que nosotros estamos utilizando. Así que lo vamos a mantener en mente porque nos va a servir para los ejercicios de ahora y también para la tarea que tenemos el día de ahora, ok? Así que lo vamos a mantener ahí pendiente en nuestra cabeza. Que este es uno de los únicos que podemos combinar was con otro verbo, ¿ok? De hecho, me atrevo a decir que casi que es el único, ¿ok? Was born and were born, ¿ok? Así que vamos a mantenerlo ahí en nuestra mente. All right? Now, let's go to page 35, ¿ok? Let's go to page 35 from your manual, section 2. Over here, we have the email of a customer, ¿ok? We have the email of a customer. So I'm going to read the email and then I'm going to ask you to help me reading. Okay? Después les voy a pedir que me ayuden a leer. Ese creo que está un poco más fácil que el día de ayer. Okay? Let's see. Last week, I had the chance to travel with your company to another country. But to be honest with you, it was a bad experience because the bus that you assigned me the bus that you assigned me in didn't have AC. It was a long trip and the bus was very slow. I am considering not traveling with you again because of the inconvenience I have. Okay, let's see. Any new word? ¿Alguna palabra nueva por acá? Este tenemos un email muy, muy corto. The chance.
Ajá. Tell me. Ah, the chance. Ajá, the chance. Ajá. Ajá. In this case, well, ya lo vamos a explicar. Ajá. Any other? Ahí también puse AC, vamos a ver, por si no sabe, vamos a explicar qué significa AC también. Any other? Creo que tenemos bastantes palabras. Assigned. Assigned. Ajá. Como podemos ver, tenemos ED, entonces significa que es un verbo, right? Assigned. Entonces ya vamos a ver qué significa. All right. AC means air conditioner. Ok. Es una manera corta de decir aire acondicionado. Ok. AC. AC. Ok. AC. 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 Let's see the next one. Chance. Ok. Chance is opportunity. Ok. What we call in Spanish, chance. Dame chance. Ok. Actually, we are taking that word from English. Ok. Dame chance. No, give me a chance. Ok. Give me a chance. Give me an opportunity. Ok. Give me an opportunity. Assigned. Ok. Asignado. Ok. Asignado. Assigned. Ok. So, listen to me one more time, and then I'm going to ask you to help me reading. Last week, I had the chance to travel with you, sorry, with your company, to another country. But to be honest with you, it was a bad experience because the bus that you assigned me in didn't have AC. It was a long trip, and the bus was very slow. I am considering not traveling with you again, because of the inconvenience I have. Okay, let's see. I'm going to ask some people to help me reading. Let's see. About a trip. About a trip. Yes. Let's see, let's see, let's see. What is it? What is it? And dónde está? This subject. Ah, about a trip in the subject, okay? Acerca de un subject viaje. Complaint. Uh-huh. About Yeah, complaint about a trip. Sería queja sobre un viaje. Queja sobre un viaje. Complaint about a trip, okay? Ese es el asunto del correo, okay? Complaint about a trip, okay? Quiero quejarme sobre un viaje que tuve. All right? Okay, let's see. I'm going to ask someone to help me reading. Let's see. Susan. Hi, Susan. Can you start reading, please? Susan, are you there? If not, let's see. Mauricio, can you start reading, please? Last week. Last week, I had the chance to travel with your company to another country. But to be honest with you, it was bad experience because the bus that you assigned me didn't have AC. Thank you. AC. It was a long trip. Yeah, until there. AC. Okay, thank you. Let's see the second part. It was. Let's see, let's see, let's see, let's see. Maritza, can you help me with the second part? It was. No, no, no le escucho, Marina. Maritza, sorry. Ahí está. Okay. It was a long trip and the bus was very slow. I am considering not travel with you again because of the inconvenience I had. Okay, inconvenience. Inconvenience.
Ajá, inconvenience. Ajá. Inconvenience. All right, Dennis, can you start again? Last week. Hola, es okay. Hasta ahí sí también. Yes, hasta ahí sí. I had the chance to travel with your company to another country, but to be honest with you, it was a bad experience because the bus that you are sending me, it didn't have AC. Okay, perfect. Thank you. Let's see. Samuel, continue. Still AC. Aquí nos vamos en it was. It was a long trip. Was very slow. I am considering not traveling with you again because of the inconvenience I have. Okay, perfect. Inconvenience, okay? Inconvenience. Mm-hmm. Let's see, Marina, can you start again, please, from last week until AC? Last week, I had the chance to travel with your company to another country, but to be honest with you, I had a bad experience because the bus that you are seeing in didn't have AC. Okay, perfect. Let's see, Ninette. The last part. Okay, teacher. The, pardon? Yeah, the last part. It was? Después de AC, it was? It was a long trip and the bus was very slow. I am considering not traveling with you again because of the inconvenience. Inconvenience I have. Okay, inconvenience I have. Okay, perfect. Excellent. Thank you. All right. Okay. All right, excellent, okay? So over here we have a short email, okay? And the person is basically doing a complaint, okay? The person is doing a complaint. And she's like, no, I didn't like, or he is like, no, I didn't like the trip, okay? The trip. Now, we have some questions in section number 3. Let's see, according to the email, where did the passenger go? Where did the passenger go? Where did another the person country. Ah, to another country. Okay, no sabemos exactamente a cuál, pero ahí dice another country, right? Entonces esa sería la respuesta. The passenger went to another country. Why did the passenger consider it a bad experience? Tell me one reason. Why did the passenger consider it a bad experience? Why was it a bad experience? Can you tell me? Because is very slow. It was very slow. Another reason? Because the bus didn't have aire acondicionado. The bus didn't have AC. Okay, lo podemos decir así, AC. Air conditioner. Only that. Creo que esas fueron las únicas dos razones que dio, ¿verdad? Sí. The bus was very slow and it didn't have AC. Okay, perfect. And the last question. What did the passenger send the email for? Okay, for. Aquí no hace falta nada más for. ¿Por qué razón mandó el correo el pasajero? It's bad experience. It was a bad experience. It was a bad experience. ¿Alguna otra razón? Because considering not traveling with you again. Ah, okay. The person is not considering traveling with me again. Okay, perfect. Any other reason? Why the person is sending the email?
Por acá tenemos una palabra que ya vimos. Estoy esperando que alguien me la diga. Complain about a trip. Ah, excellent. Ok, complain about a trip. Ok, excellent. Ok, complain about the trip. Ok, so, la persona lo mandó porque se está quejando de el viaje. Right? Excellent. Ok, excellent. Now, si nos fijamos en esas preguntas que acabamos de responder, ¿qué ven ustedes de diferente a una yes no question? Long answer. Ah, aquí no respondimos ni yes ni no, right? Sino que de una sola vez dimos long answers. Ajá. ¿Qué otra diferencia vemos? Lleva el WH question. Ah, lleva WH questions. Perfect, ok. También lleva WH questions, ok. Antes de ver ese tema, en las clases anteriores habíamos visto tres WH questions, ok. ¿Se acuerdan cuáles eran los que vimos hace un par de semanas? When. When, ajá. ¿A qué se refería when? ¿Quién se acuerda? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ok, perfect. Who? Who? ¿Quién? ¿Quién? Where? Ajá. ¿Dónde? Who is for a person, ok. And where is place. For a place, ok. Excellent, ok. Excellent. All right. Esos son los que vamos a ver el día de ahora, pero los vamos a aprender a utilizar con el simple past, ok. Ya no son yes no questions, sino que information questions, ok. Entonces, acá como decíamos, me decían que where is for a place, right? A place. Entonces, es cuando preguntamos sobre un lugar, right? When, decíamos que lo vamos a utilizar para un tiempo, right? En este caso, cuando me refiero a tiempo, puede ser in the morning. Ahí puede también ser in the afternoon, at night, ok. Así es como nosotros usualmente respondemos a when, ¿ok? Incluso, en algunos casos, cuando preguntamos con when, nos referimos a un mes en específico, ¿ok? También puede ser un month, se lo voy a poner por acá. Puede ser un month o incluso un year, ¿ok? Incluso un año, ¿ok? Como cuando preguntábamos, when is your birthday, ¿ok? When is your birthday? Okay. En ese caso estábamos haciendo preguntas de cuándo. Okay. No necesariamente era una hora. Okay. Sino que a time. Okay. A time expression. Okay. In the morning, in the afternoon, in March. Okay. In December, or next year. Okay. Next year. That can also be possible. Okay. Luego teníamos what. Okay. What, vamos a ver, ¿quién se acuerda? ¿O para qué creen que vamos a utilizar what? Uh-huh. Para preguntar. Questions. Questions? Uh-huh. What type of questions? Si who, por ejemplo, es what para. Time. Ah, podemos poner what time. Ok, excellent. Ahí vamos a tener esa variante de what time. Ajá. ¿Con qué otro puedo combinar what? Puedo también tener what cuando pregunto sobre activities, ¿ok? Ya vamos a ver algunos ejemplos de cuándo utilizar what para activities, ¿ok? También lo puedo utilizar, permítame, lo puedo utilizar para eso, ¿ok? Ya vamos a ver unos ejemplos. Who, decíamos that's for a person, right? Who, that's for a person. Ahora vamos a incluir dos más. Why, ok. Why, this is for a reason, ok. This is for a reason, ok. Para dar una razón del por qué, ok. That is for a reason. And we're going to include also how, ok. How. In this case, we're going to use how for a manner, ok. Para describir la manera en que sucede algo, ok. How. Ok, how. Ya vamos a ver algunos ejemplos de todos estos, ok. Nada más ahí los tenemos para que los tengamos en mente. Where, that's for place. When, that is for time. What, puedo utilizar what time y también lo puedo utilizar for activities, ok. Who, that's for a person. Why, that's for a reason. And how, that's for a manner, ok.
So those are the information questions that we are going to use today. Okay. Now, something important is, algo muy importante es, tenemos que tener clara cuál es la estructura de una information question. Okay. Si se fijan, acá he tapado algo porque ya les quiero mostrar qué es. Okay. Pero vamos a ver esta estructura junto con esta pregunta. Si se fijan, primero tengo did, right? Did. Then I have the subject, okay? I have the subject here. Remember that the subject can be I, he, she, it, you, we, or they, okay? We have different subjects. Incluso puede ser un nombre, right? Did the teacher, did Maritza, did José, did Ronald, okay? Podemos poner un nombre incluso para el subject. Como es una pregunta, utilizando did, si nos fijamos, el verbo va de manera normal, ok, o en presente. And then I have a complement, ok. Si se fijan, si vemos esta pregunta, did you eat pizza? That is a yes, no question, ¿verdad? That is a yes, no question. Ahora, ¿qué pasa cuando le incluyo lo siguiente? Where? Vamos a ver. When did you eat pizza? Ok. When did you eat pizza? Entonces ahí ya pasó de ser una yes no question a ser una information question. Entonces ya no puedo responder yes I did or no I didn't, sino que tengo que responder de una manera completa. Ahora, ¿cuál es el verbo que estoy utilizando en esa pregunta? Eat. Eat, ok. Entonces, obviamente a la hora de responder tengo que responder de manera afirmativa. Entonces, ¿cuál es el pasado de eat? Ate. Ate. Ah, ok. I ate pizza. I ate pizza. Vamos a ver, ¿cuándo le ponemos? Yesterday. Yesterday. Ok. That is a time. Ok. Perfect. Entonces, cuando yo digo yesterday, ya estoy respondiendo a la pregunta. Ok. When did you eat pizza? Ah, I ate pizza yesterday. Ok. Entonces, en la estructura, de una information question, siempre voy a tener una WH question al inicio, ¿ok? Y luego voy a tener la estructura de una yes no question. Entonces, usted puede hacer yes no questions, solamente le vamos a agregar una information question para hacer la pregunta completa, ¿ok? Very easy, ¿ok? Very easy. Very. Vamos a ver otro ejemplo. Did you lose your cell phone? Did you lose your cell phone? Ajá. Alguien me puede decir, yes, I did, or no, I didn't, right? Very easy. Uh-huh. Now, what is the subject here? ¿Cuál es el sujeto? You. You, uh-huh. Mm-hmm. And what is the verb? Lose. Lose, okay, lose. Ahora, ¿este verbo está en pasado o en presente? Present. In the present. Uh-huh. Present. In the present. ¿Por qué lo tengo en presente? Because it's a question. Ah, it is a question, ok. It is a question. Entonces, para preguntas no cambio el verbo, ok. Only for affirmative, ok. Siempre me gusta recalcarlo para que lo tengamos claro, ok. Ahora, did you lose your cell phone? Yes, I did or no, I didn't, right? Very easy. But, ¿qué pasa cuando le meto esto? Vamos a ver. Where did you lose your cell phone? Right? ¿Cuál dijimos que era el verbo principal? Lost. Now, how can I say lose in the past? Lost. Ah, okay. I lost what? ¿Qué perdí? I lost. My cell phone. Uh-huh. I lost my cell phone in the park. Okay, perfecto. Cuando me dijo in the park, ya me dijo el lugar. Okay, entonces ya me dio respuesta a la pregunta. Okay, in the park. Okay, excellent. Okay, nice job. Okay, let's see another question. Now, this question is a little bit different. Okay, igual, vamos a tratar de identificar todos los componentes aquí. Okay, first I have did. Okay, tengo did. El sujeto dijimos que era you. You. Uh-huh. And the verb, ¿cuál sería el verbo acá? Do. Do. Ok, do. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos preguntas con do?
do. Preguntas con do son especiales porque eso significa que no tengo que utilizar el verbo do para responder. Porque esta pregunta me está haciendo, o mejor dicho, me está pidiendo activities. ¿Ok? Esta pregunta me está pidiendo activities. Entonces, no puedo responder con do a no ser que la actividad lleve do. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. Acá, si me preguntan, teacher, did you do for your last vacations? Como que no tiene sentido, ¿verdad? Como que hizo qué, right? Como que no, me falta algo, right? Me falta algo. Ahora, ¿qué pasa si yo le incluyo esto? What did you do for your last vacations? Okay. What did you do? Teacher, ¿qué hizo? Right? ¿Qué hizo? Ah, entonces automáticamente tengo que pensar en activities que yo hice y pasarlas al pasado. Okay. For example, ¿qué actividad podría haber yo hecho en las vacaciones? Tell me in Spanish. Dígame alguna actividad en español. I go to the beach. Okay, go to the beach. Okay, go to the beach. Ahora, como estamos trabajando en pasado, ¿cómo sería go to the beach in the past? I went. Uh-huh. I went to the beach. Ok. Uh-huh. Perfect. Entonces, si nos fijamos, en este caso, el verbo en la respuesta no pega con el verbo en la pregunta. ¿Por qué? Porque do me está pidiendo actividades. Entonces, no puedo responder con do. Tengo que responder con la actividad que yo hice. Ok. That's why the question is, what did you do? Okay, what did you do? Si yo le pregunto, what did you do yesterday? Ah, se pone a explicarme toda su rutina, right? Desde que se levantó hasta que se fue a dormir después de la clase. Ahí, en todas esas actividades que usted hizo, hay una actividad diferente, hay un verbo diferente, right? Entonces, por eso no podemos utilizar do. Ahora, si usted hizo ejercicio, en ese caso sí puedo utilizar do, okay? Ah, I did exercise, teacher. Ah, ahí sí, okay? Ahí sí puedo utilizar do. Pero de lo contrario, go to the beach no lleva do. Entonces no puedo utilizar do. Vamos a ver, ¿qué otra actividad pudiera hacer en sus vacations? Uh-huh. Sleep. Ah, sleep, ok. ¿Cuál sería el pasado de sleep? Yeah. Uh-huh. Sleep. Slept, okay. Ajá. I slept. Okay, I slept in the afternoon. Vamos a poner que eso fue una de las actividades que hicimos en nuestras vacations, okay. Sleep, el pasado es slept, okay. Nice. Let's see, what is another activity that I did on my vacations? I visit my family. Ah, I visit my family. Okay, visit. What is the past of visit? Uh-huh. Visit. Le voy a dar una pista. Es regular, ok. Entonces solo le voy a poner ed. Okay. Pero, ¿qué hago con los que terminan con la letra T? ¿Cuál es la pronunciación? Visited. Visited. Ajá, visited, excelente, ok. I visited, ajá. Entonces aquí la pronunciación va a ser con id. I visited my family, ok. I visited my family, excelente. What is another activity that I did for your last vacations? Ajá. I go to the dancing. Ah, I go to a disco, so in this case the same thing, okay, go in the past, this went, okay, I went to the disco, okay, I went to the disco, all right, entonces si nos fijamos en las preguntas anteriores, el verbo de la pregunta lo utilizo en la respuesta, right, solamente que en pasado, okay, it, ate. Lose, lost, right? Pero cuando tenemos ese tipo de preguntas de what did you do? Ah, what did you do? Okay, I need to say an activity, okay? No voy a utilizar do a no ser que do tenga la actividad, right? Pero de lo contrario, tengo que pensar en los verbos en pasado de las actividades que yo hice, okay?
Entonces, esa es la diferencia entre hacer ese otro tipo de preguntas, ¿ok? Solo cuando tenemos do, ahí sí cambia un poquito, que tenemos que pensar en las actividades, ¿ok? Por eso lo tengo acá. Es muy importante que recordemos que cuando tenemos preguntas con do, pensamos en activities, ¿ok? Activities. All right. En el caso de who, vamos a ver. Who did you visit last month? One more time. I have who, okay. Who, I have did. I have the subject. And the principal verb is visit, right? Visit. ¿Cuál dijimos que era el pasado de visit? Visited. Okay. Visited or visited. Uh-huh. Who did you visit last month? Vamos a ver, dígame. My brother. Okay. My brother. I visited my brother. Uh-huh. ¿Quién más? I visited my friends. I visited my friends. Okay. Uh-huh. I visited my mother. My mother. Excellent. Okay. Excellent, ok. Entonces, todas estas personas que me están diciendo, ok, my brother, my friends, my mother, todos ellos son personas, right? Entonces, están respondiendo a who, ok. Están respondiendo a who. Y si se fijan, estamos utilizando el verbo en pasado de visit, ok. Visit. Chicos, ¿se escucha bien? Por acá me están diciendo que se escucha algo cortado. Yo escucho bien. Se escucha bien. Ok. Aquí está bien. Se escucha bien. Ok, perfecto. Ok. Sí, probablemente sea la connection, ok. Así que hay que tener un poco de patience. All right. Ok. So, ahí tenemos ese otro tipo de preguntas, ok. Ya vimos preguntas con when, vimos preguntas con where, what, ok, what. And also who, okay, who. All right. En el caso de who, podemos tener dos tipos de preguntas, okay? Podemos tener preguntas utilizando did, y también podemos tener preguntas en las que automáticamente ponemos el verbo en pasado. Por ejemplo, who visited a hospital last year? Who visited a hospital last year? Who es la única que puedo utilizar eso, okay? Es la única en la que puedo utilizar eso. ¿Quién visitó un hospital el año pasado? Uh-huh. Who visited a hospital last year? Entonces, automáticamente, ahí la respuesta va a estar al inicio, no va a estar al final, ¿ok? Usted puede poner, I visited a hospital. ¿Ok? Or, my mother visited a hospital last year, ¿ok? O cualquier otra persona, right? Ahí usted va a poner la respuesta a, en este caso, who, right? Who. Mother. Uh-huh. Mother, thank you. All right. Entonces, who tiene esa versatilidad que podemos hacer dos tipos de preguntas, ¿ok? Podemos utilizar did. Podemos utilizar did, así como el inicio, o también podemos utilizarlo automáticamente con el verbo en pasado, ¿ok? All right. And the last question. When were you born? When were you born? ¿Nos acordamos de esa pregunta? Mejor dicho, de ese verbo, ¿qué dijimos que significaba? Nacer. I was born. Ajá, ajá, ok. ¿Dónde naciste? Mejor dicho, ¿cuándo naciste? Right? Ah, I was born. Ajá. In my case, in 1993. Ok. Ajá. O también puede decir el año en específico. Mejor dicho, la fecha en específico. ¿Okay? Entonces, si se fijan, acá tengo was or where y tengo born. ¿Okay? Esos dos verbos tengo que utilizar. ¿Okay? Esos dos tengo que utilizar. I was born. I was born. Ahí cambió porque acá me estaban preguntando con you. ¿Okay? Y acordémonos que para you utilizo where. ¿Okay? Por eso cambia en ese punto. ¿Qué pasa si le preguntan where were you born? ¿Cómo responderían si le digo, where were you born?
I was born in San Salvador. Uh-huh. Perfect. Okay. I was born in San Salvador. Let's see, Maritza, where were you born? I was born in San Salvador. Ah, you were born in San Salvador. Okay, nice. Nice. Okay. Si se fijan, es la misma estructura, nada más que con diferente WH word, right? Es una WH word diferente. Okay. En una es cuando y la otra es dónde, right? Pero sí tenemos la misma estructura y los mismos verbos. Okay. All right. Eso es lo que vamos a practicar ahora, okay? Para que veamos que la estructura de was born casi nunca cambia, okay? Casi siempre, siempre va a ser así. Where were you born? Where was your mother born? Okay? Where was your father born? Okay? Ahí siempre vamos a tener así. Okay? Entonces ahí tenemos las WH words. All right? Vamos a ver, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Aquí en algunos casos tengo la pregunta y en otros casos solo tengo la respuesta. Entonces tenemos que buscar ambos, ¿ok? Le voy a hacer la pregunta a alguien por acá. When did you go to the supermarket? When did you go to the supermarket? Let's see, Marina. When did you go to the supermarket? Primero, Marina, dígame, ¿cuál es el verbo principal de esa pregunta? Go. Go, ¿ok? Entonces va a responder con go, pero en pasado, right? So, when did you go to the supermarket? I went to the supermarket last weekend. Last weekend. Okay, perfect. Nice. I went. Okay, estamos utilizando el verbo principal, pero en pasado. I went to the supermarket last weekend. Aquí me está diciendo cuándo. Okay, so that's the answer to when. Perfect. Vamos a ver, ahora tengo la respuesta. Tenemos que pensar en la pregunta, ¿ok? En la pregunta. I watched a movie on Monday. Let's see. What is the question? What is the question? Let's see. Le voy a preguntar a... Let's see, Ronald. What do you think, Ronald? I watched a movie on Monday. Primero que todo, ¿cuál es el verbo principal de la oración? Watched. Uh-huh. Watched. Eso quiere decir que tengo que poner en la pregunta, pero ¿in the present o in the past? ¿Qué piensa? En presente. Yeah, in the present. Excellent. Okay. ¿Cómo sería la pregunta? Sería when watched the movie. When... Después de when, ¿qué va? Recuerdo la pregunta que tenemos arriba. Véala, basas en esa. When. Sería Wendy. Wendy. Uh-huh. Watch the movie. Okay. You watch the movie. Ajá. When did you watch a movie? A movie. Ajá. Perfect. Okay. Aquí tengo when, que sería la pregunta de on Monday. Ajá. Estoy utilizando watch, que sería el verbo de la oración, pero en presente, right? Y estoy utilizando did. Entonces, por eso ya no tengo que utilizar el verbo en pasado. Okay, excellent. Let's see. Tengo otra pregunta. Who did you play video games with? Who did you play video games with? Let's see, the other time I heard Dennis, I think you'd like to play video games, right? Okay, let's see, what's the principal verb of this question? Play. Play, right? Excellent. So you have to use play for the answer, okay? Let's see. Who did you play video games with? I played. Uh-huh. Video games with my brother. Okay, perfect. Uh-huh. Excellent. Okay. I played. Okay, estamos utilizando el verbo de la pregunta, pero en pasado, porque estamos respondiendo.
Y yo estoy diciendo who, que sería my brother. Excellent. Okay. I play video games with my brother. Nice. Let's see. I was born in 1993. Let's see. What's the question? Let's see, Felix, do you remember the question? I was born in 1993. Where was born in no. Mm-hmm. No sé cómo dice 1993. Ah, pero como esa es la respuesta, la respuesta no la tenemos que incluir en la pregunta. Ajá. Como acá estamos es la pregunta la que voy a hacer. Así es, aquí estoy haciendo la pregunta porque la respuesta ya está. When was or where? Como me va a preguntar a mí. Ajá. Vamos a ver. Creo que hay problemas de conexión. No sé si es when did o... Ah, ok. En este caso, como estamos utilizando was born, decíamos al inicio que vamos a utilizar este verbo para hacer la pregunta. Ajá. Tenemos que utilizar was born, pero con you, porque me lo está haciendo a mí. Entonces, ¿cómo sería para you? Me hace falta algo acá en medio. Para you sería... Was or where? ¿Cuál es tu uso para you? When. Ajá. Where, ok. El where. Entonces, después de you, ¿qué me hace falta? ¿Cuál sería el verbo? Sería was born. Como ya tengo was aquí, que sería where, porque es para mí, solo me haría falta. Ah, sí. Ajá. Entonces, born. Excellent, ok. Entonces sería when... Where, que sería parte de la respuesta. Y aquí tengo la otra parte que sería born. ¿Ok? Y que sería en ese caso para mí, entonces sería teacher. When were you born? Ah, I was born in 1993. ¿Ok? Acordémonos siempre de esa pregunta, porque esa pregunta siempre es bastante común, ¿ok? En inglés. When were you born? ¿Ok? When were you born? All right. The next question. Now, this is a question and someone has to give me the answer, ¿ok? Si nos fijamos, acá era con when, ahora es con where. Entonces, me tiene que decir la respuesta basándonos en where, ¿ok? Let's see, Gloria. Where were you born? I was born in 1983, ¿cómo lo diría? Ok, but this is where, uh-huh. Where? Uh-huh. Where sería dónde? When is cuando? Uh-huh. Ah, perdón. San Salvador. Ah, okay. I was born in San Salvador. Okay, excellent. Okay. Ahí hay que fijarnos en la question, okay? La question nos va a decir el tipo de respuesta que vamos a dar. En anterior decíamos cuándo, pero aquí es where, okay? Dónde. Excellent. Let's see. I studied English because I want to travel abroad. I studied English because I want to travel abroad. Okay, quiero viajar a otros países. I studied English because I want to travel abroad. Vamos a ver, Ninef, how would you do this question? Okay. I study English because I want to travel abroad. Sería when es cuando, vea, where es donde. No sé, no estoy segura, teacher, si sería what.
Veamos aquí las WH, a ver qué pega. Why? Why es una razón. ¿Por qué? La pregunta era, la respuesta era, perdón. Ahí te la vemos. I studied English because I want to travel abroad. Yo estudié inglés. Tenía que viajar. Entonces, veamos. Como acá está dando una razón, ¿verdad? Acá la que nos da el... Que sería why. Ah, ok, why. Why, why you... Después tenemos que tener did, acordémonos. Why. Why did. What did you study English? Why did you study English? Perfect. Nice. Ahí tenemos el verbo principal, study. Okay. Y luego toda esta es la razón, miren. Entonces, ahí nos está dando toda la razón del why. Okay. Perfect. Y aquí estamos utilizando el verbo en pasado. Okay. Nice. Okay. Excellent. Nice job. Let's see. What did you do yesterday after the class? What did you do? Veamos acá. Do. Okay, acordémonos cómo vamos a responder. What did you do yesterday after the class? Después de la clase. What did you do yesterday after the class? Let's see. Claudia. I did eat my lunch. No. Okay. My dinner. Ah, my dinner. Okay. En ese caso, ¿cuál sería el verbo principal de su oración? Eat. Entonces, ahí lo que vamos a cambiar es eat. No vamos a poner did. ¿Cómo sería entonces eat en pasado? Oh, sí. Ajá. I ate. Ajá. My dinner after the class. Excellent. Okay, excellent. Perfect. Entonces decíamos que en ese caso, do nos está pidiendo una actividad. Okay. Do nos está pidiendo una actividad. Sí. Entonces por eso no podemos responder con did. Ajá. Pero ya, yeah, that's perfect. Okay. Ahí solo tenemos que pensar en activity y pasarlo al pasado. Okay. Let's see, Maritza, what did you do yesterday after the class? I did my homework. Okay. Excellent. Okay. Ahora, en este caso sí puedo utilizar did porque la actividad en presente es do my homework, ¿verdad? Entonces aquí sí puedo utilizar did. De lo contrario, si es otro verbo, ahí no lo puedo utilizar, right? Let's see. What did you do yesterday after the class? Let's see. Susan, are you over there? Yes. Okay, let's see, Susan. What did you do yesterday after the class? I organized my room after the class. Okay, perfect. I organized, ahí va a ser con la letra T. Organized. I organized my room after the class. Okay, excellent. All right, perfect, people. Perfect. All right, antes de continuar, vamos a pasar a asistencia. Así que, los que... Sí, Cristina, no se preocupe. Okay, sí, creo que... Pero media vez nos escucha un poquito, creo que vamos bien, Cristina, ¿ok? All right. Hola. Buenas noches. All right. No. Give me a second. All right. Por ahí está Cristina, pero está teniendo problemas, right? Ahí la podemos ver, no se preocupe, Cristina, ¿ok? Let's see, Gloria Margarita Avendaño. Present, teacher. Thank you. William Alejandro Gamero. No, he's not there.
Denis Ulises Manzano. Present, teacher. Thank you. Mauricio Stanley Castro. Present. Thank you. Carla Tatiana Carrero. No. Claudia Carolina Sánchez. Present. Thank you. Vilma Cruz. Thank you. Edwin Armando Díaz. Present. All right. Diana Yasmin Rivera. Susan Michelle Leiva. Present, teacher. Thank you. Felix Baltasar Amaya. Present. Thank you. Dora Nina Barranza. Present, teacher. Thank you. Noé Nestalí Hernández. No. Maritza Alcira Castellón. Present, teacher. Thank you. Juan Antonio Castellanos. No. Ronald Giovanni Gutiérrez. Present, teacher. Thank you. José Lam Chicas. Present. Thank you. Samuel Antonio Villalta. Present, teacher. Thank you. En Marina del Carmen. Present, teacher. Thank you. All right. Perfect. Okay, people, now we're going to move on to the next activity, okay? Let's move on to page 36. Page 36, okay? Page 36. In this case, we have incomplete questions, okay? We have incomplete questions. Now, in this case, I want you to complete some questions, okay? You're going to work in groups and you're going to complete the questions, okay? Aquí ya les da la primera parte, solo para que usted ponga un verbo en presente, right? Recuerde que aquí estamos trabajando con activities, okay? Estamos trabajando con activities. Entonces, por ejemplo, usted le puede poner, why did you study? Why did you work? Why did you, I don't know, cualquier actividad para completar las preguntas, okay? Así que todos en su grupito van a tener las mismas preguntas. Luego, cuando terminan las preguntas, usted va a tomar una pregunta y se la va a hacer a alguien, ¿ok? Y ahí va a escribir la respuesta, ¿ok? Por ejemplo, si le pregunto a, no sé, a Vilma, por ejemplo, Vilma, what did you do yesterday? ¿Ok? Ella me puede decir, ah, teacher, I went to the gym, ¿ok? Ah, entonces yo voy a escribir, Vilma went to the gym, ¿ok? Entonces ahí voy a utilizar el nombre de la persona y voy a utilizar el verbo en pasado únicamente for the answer, ¿ok? Únicamente for the answer. Ahora la pregunta, recordemos que en ese caso el verbo va a ir en presente, ¿ok? Así que todos vamos a tener las mismas 5 preguntas y al final nosotros decidimos a quién le hacemos las preguntas para que tengamos pregunta y respuesta, ¿ok? Vamos a ver. Ah, se me olvidó mencionarles una pregunta con how, ¿ok? How. Oops. Quiero ver. Vamos a quitarle eso. Ok. Por ejemplo, una pregunta con how puede ser okay. How did you go to work? Okay. En ese caso, how me está diciendo de qué manera. Okay. Entonces usted ahí puede decir si tomó el bus, si fue en carro, okay. Si tomó un taxi, si tomó un minibus. Entonces ahí puede ser, I, como estoy utilizando go, la pregunta tiene que ser con went. Okay. I went to work in a bus. Okay. Or in my car. Ok, entonces ahí me está respondiendo cómo, ok, cómo, ok, o de qué manera,
Okay. How. Okay. How. Entonces, solo para lo tengamos en cuenta, porque acá tenemos con how también una pregunta. Okay. Así que nuevamente, vamos a hacer 5 preguntas. Todos vamos a tener las mismas 5 preguntas. Y luego decidimos a quién le hacemos las preguntas. Okay. Y escribimos oraciones completas. All right. Acordémonos. In the question, the verb is in the present. Okay. And in the answer, the verb is in the past. Okay. It is important that we remember that part. Okay. ¿Alguna duda de lo que vamos a hacer? Questions. No. All right. Entonces acepte la invitación y ya voy a pasar ahí por los grupitos para que me hagan una de esas preguntas a mí. Okay. Así que guarde una de esas preguntas para mí y yo le voy a responder para que pongan Teacher Dennis, bla, bla, bla. Okay. Así que acepte la invitación, por favor. Did you? Hello. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, hello. All right. ¿Qué vamos a poner en la primera? Ahorita estamos. Recordemos que what puede ser para, por ejemplo, what time. Ahí podemos cambiarlo para what time si nosotros queremos. O podemos poner una actividad. What did you do? También lo podemos. ¿Cuál ponemos? Para una actividad, para un... ¿Para qué más dijo, teacher? What time, también lo podemos poner. What time did you? Una actividad, teacher. Bueno, entonces pongamos what did you do y solo le ponemos el tiempo. Ajá. El time expression, por ejemplo, what did you do yesterday? What did you do on the weekend? What did you do after work? No sé, cualquier tiempo ahí, pongámosle uno. What did you... Did you do yesterday? Uh-huh. Pero ahí sería así, directamente, poniendo el tiempo. What did you... Sí, porque ahí solo ponemos what did you do. La persona nos va a decir la actividad. Ajá, como estamos utilizando do. Ajá, okay. Ahí independientemente el lugar, no importa, porque como... Ajá, como ahí lo que importa... Lo que importa es el do, porque el do es la actividad. Entonces, eso es lo que nos va a decir el compañero, ¿verdad? Que nos responda. Okay. What did you do yesterday? ¿En qué momento yesterday? Porque yesterday es bastante así, como que para que nos diga todo lo que hizo ayer está bastante difícil. Entonces, delimitémoslo a algo más pequeño. Tiene que poner una hora. Ajá. Cabal, a una hora podría ser. What did you do yesterday? Ahí ponemos una hora. ¿Qué hora le ponemos? At 9 o'clock. At 9 a.m. or p.m.? I am. ¿En la mañana? Sí. Okay, what did you do yesterday at 9 a.m.
Okay. Okay, entonces ahí la pregunta, solo para que la entendamos, ¿qué hiciste ayer a las 9 de la mañana, verdad? Ahora, sí. Ajá. Ahora para contestar sería. Ahora sí, pero ahorita solo vamos a hacer las preguntas. Ajá, ajá. Pero en el futuro, cuando le toque hacer la pregunta y le toque responder, si alguno de nosotros nos toca responder, tenemos que decir cualquier actividad. Por ejemplo, I took a shower, I ate my breakfast, I worked, ¿ok? Ahí cualquier actividad, solamente tenemos que tener cuidado de que el verbo lo pongamos en pasado. Ah, ok. Excelente, ¿ok? Entonces, continuemos con las demás preguntas. Hay que completar las demás preguntas y ya voy a regresar por si necesitan ayuda, ¿ok? Ok, teacher. Thank you. Yes. You do on weekend. Hello. On weekend. What did you do on weekend? Bueno. Yo opino que la dejemos así y pasamos a la 2. Bye. Hay que nos corrija cuando él venga. Hello. ¿Cómo era? What did you do on weekend? Ya está el teacher aquí, Félix. Hay que aprovechar a preguntarle lo de la segunda. Yes. Vaya, teacher. Ahí corríganos, porfa. Ajá. ¿En cuál? En todas, teacher. Estamos empezando a armarlas. Ah, vaya, vaya. Ahí escuché sí. Que dijeron, what did you do? Pero ya le dijo la 1. What did you do on the weekend? Está bien, está perfecto. Uh-huh. Eso, Maritza. The weekend. Ajá, on the weekend. Ajá, está bien. Teacher, consultamos, bueno, la duda que teníamos es el how. How, ¿cuándo exactamente lo ocupamos? Cuando preguntan cómo, pero de qué manera. Por ejemplo, how did you go to work? ¿Cómo llegó a su trabajo? Entonces ahí ya la persona dice qué medio utilizó para llegar al trabajo, ¿verdad? Ajá. How did you... ¿De qué otra cosa podría le podría ser, teacher? How did you pay the... No, porque sí quiero decir como el método, pero... How did you pay... Ajá, va bien, solo falta que hay que poner algo más. The bills. Ah, how did you pay the bills? Ajá. Ok, ¿cómo pagó la factura, right? Teacher. Dígame. Yo tengo how did you after last week? How did you? After... Last week. El problema es que ahí me falta el verbo, porque ahí no me está diciendo verbos. Ajá. Ajá. Okay. Por ejemplo, la que decía Marina, how did you pay the bill? ¿Cómo pagó la factura? En ese caso está correcto. Ajá. Porque tenemos el verbo pay. Ajá. Tenemos el verbo pay. Felicito, Marina. Y el white, teacher. El white sería por qué. Por ejemplo, o sea, si yo le pregunto, why did you study English? ¿Por qué estudió inglés? Ah, ok. Pero ahí tendría que pensar en otra, ¿verdad? Porque why did you study English es la que yo le digo. Solo es como que tomamos el patrón nada más, así el es. Ejemplo. Ahí nada más después de where, más o menos, sorry, why did you, ahí nada más tenemos que poner la actividad, ¿verdad? O el verbo en presente. What did you...
podría ser why did you late last week? Why did you, ¿cuál es el verbo? Late. Late es un adjetivo. Por ejemplo, I am late. Yo por tanto que viniste tarde la semana pasada. Ah, ok. Entonces ahí sería, why did you come late? Come late sería el verbo. Come late. Come late last week. Why did you come late last week? Teacher. Dígame. Why did you play soccer? Why did you play soccer? También se puede, pero... Solo que ahí... Solo que ahí nos hace falta un poco de contexto, ¿verdad? Porque como que why did you play soccer está como algo incompleto. Como que nos falta algo más. All right. Continuemos con las demás. Y ya voy a regresar aquí, ¿ok? Hello. Hello. Ya terminamos las preguntas. Yes. Todavía no me estás. All right. ¿Alguna duda con alguna? Que no estén 100%. Bueno, si gusta se las voy a hacer y si puede me las contesta y de paso me dice si me he equivocado en una. Ok. Vamos a ver. Ok. What did you eat in the lunch yesterday? Perfect. I ate pasta, I think. Yeah, I ate pasta. Yesterday. Delicious. Ah, so. I don't like pasta. I like lasagna, but I don't like macarrones, you know. No. Okay. How did you take care of your face? How did you take care of your face. Ahí nos falta nada más. Right. Of your face. De tu cara. Of your face. Of your face. Next. Why did you stop visiting? Why did you stop? De visita, así como ¿por qué dejaste de visitarme? Why did you stop? Interesante, quiero ver. Why did you stop? Ahí sí puedo poner stop visiting me. Visiting me. Visiting me. Okay. Where did your favorite place? Where did you? Favorite place. Pero ahí me falta el verbo. Where did you? Where did you go? Favorite place. Where did you go? Sí, me gusta la idea de where did you go, pero quizás con otro complemento. Porque como que my favorite place es parte de la respuesta. Y yo le voy a dar, entonces, where did you go? ¿En qué otra ocasión podría ir a algún lado? Where did you go? Por ejemplo, where did you go last week? Or where did you go on your last vacations? Where did you go for your birthday? Okay, tal vez la persona salió en su cumpleaños. So where did you go for your birthday? Ahí tenemos varias preguntas. Okay. Y la última sería, who did you best friend? Igual ahí me hace falta un verbo. Who did you? Okay. Who did you? ¿Cómo podría decir así salir? ¿Cómo salir a pasear? Okay. Who did you go out with? Go out. Go out. Out. Y al final best vamos friend. A
No, como el best friend va a ser la pregunta. Burton va a ser la respuesta. Uh-huh. Entonces, ahí solo sería who did you go out with? Ajá. Ese with tenemos que ponerlo al final para que sea parte de la respuesta de con quién salía. Ajá. ¿Me puede poner cómo se escribe with? Uh-huh. ¿O ahorita. Qué es? Sí, okay. Ahorita. Aquí se lo pongo with. Eso iría hasta el final de la pregunta. Ah, entonces sería who did you go out with? Ajá, así es. Así está bien. Who did you go out with? Ajá, ¿con quién saliste? Ajá. Ah, ok. Thank you, teacher. Yes, perfect. Ahora no sé si le va a hacer mi compañero la pregunta. Ajá. Hola. Sí, diga, ¿le escuchamos? Ok, ya finalicé, no sé si ya finalizó usted. Sí, pero el teacher le decía para que también le pudiera preguntar. ¿Cómo? El teacher también le decía para que si le podía hacer alguna pregunta a él o si tenía alguna duda. Ah, por el momento, ajá. Si no puede hacerme una de las preguntas que usted tiene, yo se la respondo. Ah, bye. Ajá. Sí. Sería what did you do yesterday? What did you do yesterday? Yesterday I worked all day. Uh-huh. Oh, I worked all day. Entonces usted tiene que poner teacher Dennis worked all day. Aquí le pongo all day, ¿cómo se escribe? All day. Uh-huh. All right. Ahora se hacen entre ustedes las preguntas y escriben la respuesta que dio el otro. Ok. Okay. Okay. Thank you, teacher. No problem. Hello. Pero sí a ti. Hello, teacher. Questions? Sí, en el caso de how, algún ejemplo que nos pueda ayudar. Ese es como para, es la persona. How did you? Eso sería cómo, ajá. ¿Cómo hizo algo? No, es la última. Ah, who. 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 Ajá, who. Ah, okay, who. Es la... Who did you? Ahí solo pensamos en una actividad. En la que involucre otra persona aparte de la persona a quien usted le pregunta. Ajá. How did you? Ah, que estoy preguntando quién, digamos, el ejemplo, quién fue a comprar o quién hizo alguna actividad. Así es. Ajá. Ajá. O con quién hizo una actividad. Ahí creo que sonaría mejor. ¿Con quién hizo una actividad? ¿Qué actividad sería? Pensemos en qué actividad podemos hacer acompañados de alguien. Pero una película. Ah, ok. Entonces, o ir al cine. Ah, ok. Entonces, who did you go to the cinema? Who did you go to the cinema with? Vamos a poner with al final. Te la voy a escribir acá. Who did you go to the cinema with? Es como contigo, with. Contigo, ajá. ¿Con quién fue contigo? Ajá. ¿Quién fue contigo? Ajá. Who did you go to the cinema with? O ¿con quién fuiste al cine? Ajá. ¿Con quién fuiste al cine? Entonces la persona a la hora de responder va a decir, ah, I went to the cinema with, y ahí va a decir con quién fue. Ajá. I went to the cinema with my sister or my father. Ajá. Bueno, y quiero ver. En la segunda no sé si está bien escrita. Es how did you go to a fight? ¿Cómo llegaste a la oficina? How did you otra vez? Repítame. How did you do? No.
How did you go to the office? Ah, how did you go to the office? Uh-huh. Ah, to the office, perdón. Uh-huh. No, no problem. Uh-huh. How did you go to the office? Uh-huh. That's perfect. Ahí está bien. Uh-huh. Le quitamos el de. No, se lo lleva. How did you go to the office? Uh-huh. To the office, ajá. Uh-huh. To the office. Tenemos que contestarlas. ¿Y para contestarlas cómo sería? I went to the office in a car, in a bus. Ahí voy a decir cómo llegó. Ajá. Uh-huh. In a motorcycle. In Uber. In Uber. Ajá. Ajá. Yeah. In a taxi. Ajá. Uh-huh. Ahí como usted quiera. Porque esa sería la manera en la que llegó. Uh-huh. Okay. Okay. Okay, excelente. Vamos a ver, háganme una de las preguntas y se la voy a responder para que pongan la respuesta completa. Hagámosle la tres. Ajá. Did you buy the cell phone? Why did you buy the cell phone? Sí, uh-huh. Why did you buy the cell phone? I bought my cell phone because I bought, en ese caso me voy a poner, the teacher Dennis bought the cell phone. Espérame, teacher, espérame. Teacher Dennis. Uh-huh. Bought. Bought. H-T-H. Oh. The cell phone. The cell phone. Because. Because. He needed a new one. He needed. El pasado de need. Needed. Needed a new cell phone. A new cell phone. Entonces la pregunta es, ¿por qué compraste un teléfono, verdad? Uh-huh. Ah, el teacher compró un nuevo teléfono porque necesitaba uno nuevo. Okay. Excellent. Ahora, entonces ustedes háganse las preguntas que tienen y le dan respuesta para que la otra persona escriba la respuesta. Ok. Uh-huh. Excelente. Ok. Contestemos la primera, Rona. Hello. 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 ¿Qué llamas? Michael Casey. Yes. Any question? ¿Alguna duda de las preguntas? Sí, tenemos una pregunta. Ajá. Quiero ver. ¿Dónde era? Ah, quiero ver. Que la pregunta era, why did you prepare your dinner? Uh-huh. Y la respuesta era, I prepare, no sé, bueno, yo no sé cómo sería el pasado de prepare. Ajá, prepared, de al final. Ajá, entonces sería, I prepare my dinner because I was hungry. Ajá, perfecto. Ajá. Sí, ¿verdad? Ajá. Pues, es que pensé que no podíamos usar el verbo y el was después, pero sería, ya eso sería como el por qué, ¿va? Así es. Es una oración aparte, es una oración extra. Ajá. Ok. No sé si mis compañeros tienen otra pregunta. ¿Alguna duda? Mejor dicho, ¿alguna pregunta para mí? Yo se la respondo. ¿Allá? ¿Dinef o Mauricio? Sí, teníamos la pregunta ya formulada, no sé si se la... Ah, va, vamos a ver. Bueno. Ajá. ¿Ah? Would you go to the beach with? Who do you go to the beach with? Sorry, who did you go to the beach with? Yes. Ah, mm-hmm. Uh-huh. I went to the beach with
My best friend. Okay. I went to the beach with my best friend. Okay. Nice. All right. Okay, voy a ver cómo van los van los demás grupos y ya vamos a regresar al grupo principal. Okay. Great. Bear. Que lleva el verbo. Después del sujeto va el verbo. No podemos poner el sujeto sin el verbo. Pero tengo razón, lo había tachado. Mira. Aquí está el error mío, lo había tachado. Pero lleva el jefe. Le falló Google. Sí, sí. Ya, teacher, tenemos dos preguntas. Dígame. Ajá. Exacto, Mari. ¿Cómo podemos decir dónde fuiste para el almuerzo el lunes pasado? Así, ¿verdad, Samuel? ¿Dónde almorzaste? Ah, ¿dónde almorzaste? Ah, ¿dónde almorzaste? Ah, where did you eat? Ajá. Uh-huh. Where did you eat the last Monday? Ajá. Uh-huh. Where did you eat? Me dijo almorzaste, ¿verdad? Yes. Ah, entonces, yeah, where did you eat lunch? Ajá. Uh-huh. Where did you eat lunch on Monday? Teacher, y si yo digo, where did you go for lunch last Monday, ¿qué estoy diciendo? También se puede. Uh-huh. También se puede. Sí, también se puede. Uh-huh. ¿Y va el go for lunch o el go to lunch? Go for lunch. Uh-huh. Go for lunch. Okay. Teacher, y la segunda pregunta es... ¿En el caliche salvadoreño? Sí. Ajá. En los ejemplos usted nos dio who did you visit last month y después otra pregunta con who visited a hospital last year. Ajá. O sea que lo podemos colocar las preguntas sin el did. Si no lleva did, tiene que ir el verbo en pasado. Pero eso es únicamente con who. Ajá. ¿Con who? Ajá. Ajá. Solo eso puede pasar con who. Así es. Ah, ok. Ajá. Yes. Tienes razón. All right. Ok, vamos a regresar pues, ya terminaron las preguntas, ¿verdad? ¿Las cinco? Nos faltan las respuestas. Ah, le faltan las respuestas. Sí. Ah, ok. Bueno, si quieren las vamos a hacer es en el grupo. Es que aquí hemos estado debatiendo. Ah, ya, el debate tenían aquí. Google nos ha fallado, teacher. Y eran cabal 2-2, así que no hay de dónde. Ay, no. Vamos a regresar al grupo principal y ahí tal vez pueden anotar la respuesta de otra persona. Bueno, que yo voy a responder todas las preguntas, entonces ahí anotan mi respuesta. Ajá. Ok, perfecto. Ahí vamos Marina, a regresar. Marina. Hola, Marina. Okay. Ajá. Who did cook? La pregunta que hizo usted en la 5, el otro ejemplo. Who did you cook the lunch? Ahí le faltaría el with al final, porque sería con quién preparó o con quién cocinó el almuerzo, ¿verdad? Todas llevarían with al final, teacher, todas las que uso con who, ¿o no? Depende, porque si usted está siendo acompañado, o sea, si usted hizo algo, es casi que, ¿cómo le digo? Si usted preparó el almuerzo, como que por gusto que pregunte con who. Entonces, si lo hizo acompañado uh-huh. de alguien, ahí sí es mejor poner with. Ajá. Para que la persona diga, I cooked the lunch with my mother. Ajá. Yo le estoy preguntando con quién cocinó, ¿verdad? Así es. Ajá. Did you cook with? Ajá. Cook uh-huh. lunch with? Ajá. Who did you cook lunch with? Uh-huh. Okay. Uh-huh.
Excellent. All right. Ahora sí vamos a regresar. Ah, es que ¿sabe qué, Marina? Las preguntas aquí tienen how did you todas, porque como le vamos a preguntar al teacher, ajá, y nosotros los hemos estado haciendo como más generalizado. No, no utilizaron you. Sí, es que ese ¿qué son para ustedes, teacher? Porque todas las preguntas son para él, por eso es que tenemos que usar el did you. Ajá, ajá. That's why. A tiempo lo descubrimos. A tiempo lo descubrimos. Ya al final. Teacher, antes que. Teacher. Dígame. 15 segundos. Tiene 18 segundos. Quiero preguntarle si está bien esta, la última. Who did you have a question? Who? Who did you have a question? Ok, let's see, Félix. Estamos debatiendo una pregunta con Félix. Vamos a ver. Espera que se acerque por aquí. Antes de que me hagan las preguntas. Vaya, Félix. No ha ingresado todavía por acá. Se quedó por ahí. Se quedó esperando la respuesta. Ahí está ya. Ok, Félix. Ay, disculpe que se cortó. Vamos a ver. Le alcancé a escuchar who did you help, algo así parece que le escuché. Help. Uh-huh. No, help a question. Ah, help, el verbo tener. Ah, pero ¿qué es lo que quiere preguntar? Yo, ahí? Yo. ¿Quién o sea que quién o alguien tiene una pregunta? Ah, en ese caso es el segundo caso que mencionamos con Marina, de que ponemos directamente no ponemos el sujeto, sino que preguntamos y hacemos la pregunta con el verbo pasado de una sola vez. Who had a question? Uh-huh. Who had a ahí question? Ahí está. Uh-huh. Ahí ya no tiene que ser con you, porque si me dice you, ya me está respondiendo. Entonces, ya me está respondiendo quién tenía la pregunta, entonces no se puede poner eso. Ajá. Uh-huh. All right, vamos a ver. Vamos a ver quién me va a hacer preguntas. Vamos a ver, Dennis. Ah, ok, Samuel, y luego Dennis. Vamos a ver, Samuel, dígame o hágame una pregunta. Why did you come late last week? Why did you come late last week? Ah, I came late. I came late because... I came late. Uh-huh. Because I was in the traffic. Because? I was in the traffic. I was. Uh-huh. I was in the traffic. Ahí sería el lugar, por eso estoy utilizando was, okay? I was in the traffic. Entonces, esa es una razón. Entonces es una oración aparte, ahí ya no es necesario que yo utilice did, porque ya es una explicación y es una respuesta aparte. Vamos a ver, Dennis, tell me the question. Okay, the same question. Who did you go to the beach with? Ah, who did you go to the beach with? I went to the beach with my best friend. Okay, thank you. Let's see, Ronald, can you ask me one question? Why did you buy the cell phone? Ah, why did you buy the cell phone? I bought the cell phone because I needed a new cell phone. Okay? Okay. I bought a new cell phone because I needed a new cell phone. Let's see, Susan, can you ask me one question? How did you take care of your face? How did you take care of your face? I took a shower. I took a shower. I washed my face. Let's see, Maritza. Okay. Tell me one question, Maritza.
Who did you visit last year? Ah, who did you visit last year? I visited my uncle. I visited my uncle in Chalatenango. My uncle. All right, let's see the last question. And Ines, tell me one question, please. Okay, chair. Where did you eat pizza? Ah, where did you eat pizza? I ate pizza in my house, you know, in my house. I ate pizza in my house. Okay, excellent. Good job, people. Good job. All right, nada más déjeme explicar rapidito la tarea. Tenemos... Okay, es importante que para la tarea número... Ya le digo, permíteme. No me está compartiendo. Ok, ahora sí. Ok, para la tarea número 14, le voy a explicar eso primero. Ok. Tenemos preguntas desordenadas. Entonces aquí nada más tenemos que acordarnos de la estructura que les di. Ok. De qué va primero. Ok. Qué va segundo. Qué va tercero. Y dónde va el verbo. Ok. Esa es la estructura que tenemos que acordarnos. Porque ese es el tipo de preguntas que tenemos que poner acá. ¿Ok? Entonces, eso es así. Tenemos que ordenar la pregunta prácticamente basándonos en esa estructura que les mencionaba. Acá tenemos que poner el signo de pregunta al final. ¿Ok? Así que no se nos vaya a olvidar el signo de pregunta. Esa sería una. La videoconferencia número 14, en este caso, en la homework. Ahorita, déjenme nada más que cargue. En la discusión, usted va a encontrar 5 preguntas, ¿ok? 5 yes, no questions, sorry, information questions. Entonces, usted me las va a responder con su información, ¿ok? Por ejemplo, what did you do on the weekend? ¿Ok? Me tiene que decir una actividad. Entonces, ya practicamos que cuando se responde con do, mejor dicho, cuando tenemos preguntas con do es porque va a responder with one activity, ¿ok? Me puede decir, I went to the beach, I stayed in my house, I slept, I watched a movie, ¿ok? I cooked a special dinner, ¿ok? Cualquier actividad. Usted ahí me va a decir la respuesta. What time did you go to work? Where were you born? Why did you study English in this academy? And who did you go to the cinema with? Okay. Entonces, si se fija, ahí ya le puse en negrita cuál es el verbo que va a utilizar. Okay. Nada más usted me va a responder con una oración completa y utilizando el verbo en pasado. Okay. Nada más en la primera va a ser un poco diferente porque tiene que decirme una actividad. Right? Tiene que decirme una actividad. Y en la número 3 no va a utilizar where porque va a estar hablando de usted, right? ¿Qué va a utilizar en la número 3? Si le pregunto, say, where were you born? I was born. Excellent, ok. Como ya está hablando de usted, va a decir I was born. Y ya luego me dice dónde, ok. Porque eso está diciendo la pregunta. ¿Dónde, right? Where were you born? I was born in Metapan, ok. In my case. I was born in Metapan. Entonces, en ese caso responde las preguntas y en la tarea formulamos las preguntas utilizando la estructura correcta. ¿Ok? Esas serían las dos tareas que tenemos. All right. Entonces, cualquier duda, no duden en escribirme. ¿Ok? Siempre estoy ahí disponible. Thank you so much, ¿ok? For your attention and see you tomorrow. ¿Ok? Have a good night. Gracias, teacher. Good night. No problem. Bye-bye. Good night. Good night. Bye.